Hola, amada, muchas bendiciones. Mira, esto es algo que nos asalta a todas cuando estamos en proceso de santificación, cuando nos emocionamos y estamos en el primer amor con Yahshua, que queremos agradarle en todo, que queremos obedecerle en todo. Y por ahí, muchas veces, sin darnos cuenta, entra un espíritu de religiosidad, de creer que porque nosotras estamos en el camino, estamos bien y los demás que están en el mundo están mal y son pecadores. Y entonces hay un grado de soberbia donde nos dicen que nos vamos a contaminar si convivimos, si hacemos. Esto es algo que los fariseos hacían. Incluso lo vemos con el propio Yahshua, cuando él fue invitado a las bodas, ¿verdad? Y cuando fue, por ejemplo, iba y predicaba en las calles y se sentaba con los pecadores a comer, permitía que una prostituta le lavara los pies y compartía con ellas y con ellos y con los ladrones, con los asesinos. Entonces los fariseos decían, ¿cómo no? Si este es un hijo de Dios, ¿cómo es posible que se junte, que se sienta a la mesa y permite que lo toquen una prostituta, una ramera, un pecador, un asesino, etcétera? Esto es religiosidad, la levadura de los fariseos de la que habla la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La soberbia, algo que no aporta nada nutricionalmente, sino hace que nos inflemos así como unos globos gigantes y nos creamos más perfectos que todos. Y por eso es que mucha gente en las iglesias anda aconsejando que no vayas, que mira, que te contaminas. La escritura, por el contrario, dice que nada externo puede contaminarnos. Lo que nos contamina es lo que nace, lo que viene dentro de nuestro corazón, que son precisamente la soberbia, la amargura, los celos. Todo eso que nace del corazón, que viene de dentro de nosotros, es lo que contamina al hombre, ni siquiera lo externo. Entonces, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no identificamos esa religiosidad que opera en las iglesias, en las congregaciones, en los hermanos, nosotros ahí sí podemos ser contaminados al ser influenciados, al creer en esa doctrina de error que hace que nosotros nos consideremos como que los especiales, los ungidos, los que, ay, no, yo no me junto contigo porque tú eres pecador y yo soy santo. Entonces, nosotras tenemos un ministerio que es nuestra familia, nuestro matrimonio, tenemos un llamado y obviamente vamos a hacer de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Ya no tomamos, a lo mejor de tomar o no, mira, no es malo. Obviamente la escritura dice que no nos emborrachemos, pero no es bueno tomar. Hay gente que se puede tomar una cerveza o una copa de vino y no está pecando. Lo que pasa es que mucha gente religiosa, ¿verdad? Se fijan en las apariencias, en lo externo, y no voy a los bailes, y me visto de falda larga y de chongo, y ya no me pinto, y ahora soy así más santa que la Madre Teresa. Y esto externo no evidencia lo que hay realmente en nuestro corazón. Es lo que el Señor quiere, que lo que hay en nuestro corazón sea amor, misericordia, paz, paciencia para con los demás. Entonces, nosotras ya tomamos nuestra decisión, estamos con el Señor y ahora estamos militando por nuestro esposo. Es muy cierto eso que te comentan algunos. ¿Qué prefieres? ¿Que tu esposo busque a alguien? Porque al final él no ha sido transformado. Él va a seguir actuando como el mundo lo hace, porque no conoce al Señor. No debemos pretender que la gente cambie porque nosotras ya hemos cambiado. Yo te voy a recomendar, Bella, que leas, que escuches dos audios que tenemos en el canal, porque estos van a despejar muchas de las dudas que tú tienes. El primero es el del espíritu de la religiosidad. Tenemos por ahí dos audios que vienen con todas las citas muy bien explicados para que tú comprendas cómo opera este espíritu religioso. Y por otro lado también tenemos el del cerco de espinos, que habla precisamente de cómo debe ser nuestro actuar como hijas de Dios
cuando tenemos a un pródigo, a un esposo, en este caso incrédulo. La escritura es clara, dice que si el incrédulo consiente en vivir con nosotros, no nos separemos. Entonces, nosotras que estamos en proceso de restauración, el Señor va a permitir acercamientos. ¿Qué es lo que ve tu esposo en ti? ¿Ve al Espíritu del Señor, de Yahshua en ti? ¿O ve nada más a un fariseo, a una persona religiosa que cree que no, 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 yo acá soy el querubín y tú eres el pecador? No, eso es un espíritu fariseico que tenemos que renunciar a él, porque eso no nos deja nada más que pura soberbia espiritual.